Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección educativa. El día de hoy hablaremos cómo a través de la historia se ha ido desarrollando la división del trabajo. Para comenzar, conozcamos un poco sobre el taylorismo. Se preguntarán, ¿qué es eso? Pues aquí lo aprenderemos. El término fue derivado del inventor, digámoslo así, de la organización del trabajo. Él se llamaba Frederick Taylor. Pues bien, el taylorismo es un método en el cual se dividen las diversas tareas en un proceso de producción. Esto se cimienta en la aplicación del método que orienta la relación que existe entre el obrero o trabajador y las técnicas modernas de la producción industrial. El propósito de este es de maximizar lo que es la eficiencia tanto de la mano de obra como de las máquinas y herramientas. Esto, claro, está mediante la división sistemática de las tareas. El trabajo racionalizado y el cronometraje de las operaciones, es decir, el tiempo específico en que se realiza cada tarea. Añadido a este, la motivación mediante el pago de recompensas al rendimiento y eliminando además la improvisación de las actividades asignadas. Lo que Frederick Taylor intentaba era suprimir por completo los movimientos innecesarios de los trabajadores, con el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la organización o la industria. Esto lo realizó por medio de un estudio con el objetivo de eliminar los movimientos inútiles y con cronómetros determinar el tiempo necesario para realizar cada actividad o tarea. Este método transformó la industria en los siguientes puntos. 1. El obrero aumentó la destreza en conocimiento técnico. 2. Se dio un mayor control en la planta. 3. Redujo los costos y se reorganizó el trabajo. Pero también trajo consecuencias negativas, ya que los dueños de las fábricas comenzaron a pagar menos por pieza terminada, en tiempo récord, para que los trabajadores lo hicieran más rápido en menos tiempo. Por eso es que en 1912 y 1913 se produjeron una serie de huelgas en contra de la utilización de este sistema, porque comenzó a afectar no solo el bolsillo de los trabajadores, sino la cantidad de horas trabajadas. Ahora bien, esto fue necesario porque antes de este sistema, el trabajador tenía un ritmo irregular y propio para realizar los trabajos que se le asignaban y entregar piezas o productos. Debido a que no había un número de entrega de producción, al final de la semana entregaban lo que podían. Fue aquí donde nació la palabra holgazán. Ya que los trabajadores comenzaban el lunes a trabajar muy despacio, iban agarrando ritmo durante la semana y entregaban hasta el sábado la producción que querían, ya que no había una meta ni tiempo de producción. Después de un tiempo de estar utilizando el método del taylorismo, que para unos era excelente, pero a otros les trajo una serie de problemas al bajar los costos de producción, llega otro sistema de trabajo. A este se le denominó el Fordismo. Este método sistema, denominado así por su inventor, Henry Ford, apareció por primera vez en el siglo XX, por el año de 1934, el cual promovía la especialización de las diversas tareas, la transformación del esquema industrial que se tenía y la reducción de costos. La diferencia con el taylorismo es que esta no se logra a costo del trabajador, sino a través de una estrategia de expansión en el mercado. El Fordismo llega a romper ese monopolio del trabajo. La idea era sumar la producción, pero en cadena. Esto no solo transformaría la producción, sino las tradiciones sociales y culturales. La idea es que habría mayor volumen de unidades de un producto cualquiera. Esto debido a la tecnología de ensamblaje, y además su costo era reducido por el tiempo de ejecución. El primero en utilizar este método fue Henry Ford, de ahí se deriva su nombre, Fordismo, en el cual aparecen los obreros especializados con un estatus mayor al que trabajaba en el sistema taylorista. Aquí es donde nace la división también de la sociedad,
y se forma la clase media. Estos obreros ya eran ingenieros, administradores, entre otros. Este sistema llega a perder el tiempo de producción. Por la cantidad y calidad, los trabajadores estaban especializados por área. Uno armaba, otro ensamblaba, otro pintaba y así sucesivamente. Era mucho más rápido que uno solo realizara todo el trabajo como en el sistema anterior. Y al ser especialistas, su salario aumentó. En conclusión, podemos decir que los principales elementos de este método o sistema es 1. El aumento de la división del trabajo. 2. El control del tiempo productivo ahora en tiempo producción. 3. Reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía. 4. Políticas de acuerdo entre obreros especializados y no especializados. 5. Producción en serie. 6. Nace un nuevo espacio de trabajo, los supervisores por área. Ford tuvo una gran visión de un modelo que cambiaría la sociedad. Una sociedad caracterizada por la producción en masa y el consumo también sería en masa. Él pensó, si sus obreros ganaban el doble de lo que normalmente se ganaba, entonces también podrían consumir el doble. Y Ford pensó que ese método debería difundirse en todo el mundo empresarial. ¿Y qué creen? Así sucedió. Espero hayan disfrutado de este tema tan interesante de la historia. Nos vemos hasta la próxima.